Venezuela está sometida a una guerra desde el año de 1998. Yo les decía al principio que esos escenarios estaban enmarcados en una guerra de cuarta generación, lo que los norteamericanos llaman network. Es el conflicto basado en la información destinada a estos tres puntos importantes: desmantelar, dañar o cambiar lo que la sociedad piensa sobre sí y el mundo; atacar la opinión pública del gobierno sobre la cual se fundamenta la estructura política del Estado objetivo; y usar todas las redes disponibles para dirigir el mensaje hacia una audiencia específica. En Afganistán e Irak, las estrategias fueron la estrategia de conmoción y pavor, es decir, utilizar todos los dispositivos tecnológicos para la destrucción del enemigo. Pero este tema lo que nos indica es que hay un agotamiento de esa forma de intervención militar, y entonces ahora se combina las acciones de guerra preventiva con acciones de intervenciones humanitarias con lo que Condoleezza Rice llamó la diplomacia transformacional. Es utilizar financiamiento a ONG, financiamiento a partidos políticos, con fines políticos muy específicos, pero que parecen eventualmente como completamente autónomos, descentralizados y sin coordinación entre sí. Hay un cambio paradigmático en el uso del tema de la red, ¿no?, del tema del enjambre. La guerra de cuarta generación está referida a que hoy el imperio no domina solamente con el ejército, con la invasión militar, sino que está trabajando con, básicamente, con el dominio en el terreno de la mente, de las ideas, de las emociones. Y el esfuerzo central está dado, digamos, viene viabilizada por los medios de comunicación masivos, por la manipulación propagandística y por las aspiraciones psicológicas asociadas a esta guerra que se le denomina de cuarta generación, pero básicamente una guerra mediática. Pero lo que yo creo que ha influido mucho en las potencias mundiales desde el punto de vista militar y político es el crecimiento del ciudadano. El ciudadano, a través de los medios de información, a través de los sistemas de información, ha ido adquiriendo un conocimiento al día, en tiempo real, de todos los eventos que ocurren mundialmente. Uno diría que hay un cambio sociológico que está ocurriendo en un plano mundial. Es decir, hay un cambio sociológico que tiene que ver con el desplazamiento de la palabra por la imagen y las nuevas formas de comunicación, que son formas de comunicación en red. Cuando hablamos en términos modernos de guerra de redes, tú necesitas tener, o necesitamos tener, una elevada capacidad de inteligencia para adelantarnos en las posibilidades que pueda tener esa persona o ese grupo político, militar o paramilitar que quiera tomar posesión de ventaja o dominar un adversario, repito, en cualquiera de las tres dimensiones: militar, paramilitar o político.
todas las operaciones militares, invasiones, agresiones, guerras encubiertas, paramilitarismo, sicariato, todo eso está trabajado, precedido, preparado en el terreno de la propaganda. Durante los últimos días, autoridades norteamericanas han acusado al gobierno venezolano de mantener supuestos vínculos con las FARC y de no combatir el tráfico de drogas. Uno podía citar a George Tenet, director de la CIA, en febrero del 2002 exactamente, hablando en una locución en el Congreso de los Estados Unidos contra Venezuela. Y eso inmediatamente era reiterado aquí por distintos medios y se convertía en una forma de unificación de los contenidos contra el presidente Chávez. En este caso es una forma de enjambre, funciona como red. Nosotros tenemos que reconocer la existencia de una estrategia coherente de parte del enemigo. Hay que conocerlo, hay que confrontarlo. Acá son simplemente hechos y eventos históricos correlacionados que normalmente, a la vista de la gente, no tiene de repente ningún sentido, pero que cuando los ordenamos y los ubicamos y le damos a su justa medida, nos damos cuenta de que a nosotros nos presentan ante el mundo una realidad que es virtual, dentro de un esquema que es el globalismo. Globalismo es una ideología, un modelo de organizar ideas dentro de un esquema interrelacionado, el cual sostiene, argumentalmente, que dada una nación con intereses dominantes, ubicados en varias latitudes planetarias, su acción en defensa de estos intereses implica la intervención extraterritorial, supranacional y suprasoberana por la vía que sea necesaria o evaluada como necesaria. Los americanos siempre han utilizado el poder de las armas para limar las perezas y controlar brotes de insurgencia política en otras partes del globo. Dos veces en Irak, Afganistán, el Oriente Medio, presencia en Alemania, la Segunda Guerra Mundial, el desembarco en Normandía, el ataque a los rusos, el ataque a los alemanes. O sea, la presencia militar de Estados Unidos ha sido preponderante en todo el globo. En la bomba de Hiroshima, Nagasaki, el balance ha sido de millones y millones de muertos. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. Yo tuve una entrevista con el general Pinochet en el año 1993. Él me contó exactamente lo que pasaba en Chile y me dijo dos cosas importantes. Salvamos a Chile y en cualquier oportunidad que yo vaya preso, sea juzgado, iré preso en un juicio justo a la prisión porque mi rol y lo que yo dirigí nos ayudó a quitarnos encima la bota de Fidel Castro. Y lo otro que me dijo el general Pinochet fallecido es que el próximo país en América Latina que caía en el comunismo era Venezuela. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez. Abril del 2002 fue un golpe totalmente atípico. Ahí convergen seis grandes fuerzas, donde está un sector de la Fuerza Armada, el empresariado en su mayoría, los medios de comunicación en su mayoría, la iglesia, los partidos políticos y
lo que se llama la sociedad civil, pues todo eso coincidieron en abril para promover diversas acciones y crear una situación de inestabilidad que obligara al presidente a renunciar. Hugo Chávez en Venezuela is going to be taking over a lot. Hugo Chávez en Venezuela va a tomar una serie de empresas hacia fines de esta semana. Se convertirá efectivamente en un dictador y usted ha pedido que las compañías estadounidenses afectadas sean compensadas. Si no lo son, estoy preocupado por el pueblo venezolano y preocupado por la disminución de la institución democrática, así como los esfuerzos de la nacionalización que pueden o no estar teniendo lugar. Buenas noches. Buenas noches, Gladys. La importancia de esto, Julio César. Efectivamente, como tú señalas, una alusión directa debe causar preocupación en la diplomacia venezolana, particularmente cuando Venezuela es el principal rubro que exporta a Estados Unidos, como el petróleo, y también las manufacturas vienen de Estados Unidos. De las palabras se pueden pasar a los hechos, Gladys. Y hay un episodio que no puede obviarse, que fue el paro, porque el paro dura 63 días, es decir, el país prácticamente paralizado por las decisiones empresariales y de una burocracia y meritocracia de la industria petrolera, logran paralizar la economía venezolana. Mi opinión muy particular, repito, es que Venezuela muy difícilmente podrá haber un reemplazo del gobierno por la vía electoral. Precisamente lo que estamos tratando de hacer es reemplazar, usted sabe, formas de gobierno que no dan a las personas la oportunidad de expresarse y alcanzar su potencial con formas de gobierno que sí lo hacen. Venezuela está bajo ataque, Venezuela está en una guerra contra un enemigo, por supuestamente, poderoso desde muchos puntos de vista. Poderoso desde el punto de vista militar, pero también mediático, financiero, diplomático. Que hablamos de una guerra de cuarta generación desencadenada en el país, tiene estos objetivos: usar todas las redes disponibles para dirigir un mensaje hacia una audiencia específica que, de acuerdo a los objetivos trazados, representan la sustentación del proceso de transformación y supervivencia del Estado venezolano. Por eso que ataca a la población de bajos recursos, principales beneficiarios del proceso, la población de clase media, quien debería encaminar el proceso y es la más mediatizada y la más ortodoxa para defender los privilegios de una minoría, y la Fuerza Armada Nacional como garante de la soberanía e integridad. Combate todo lo largo del espectro de actividades sociales y mimetiza al agresor, sus intenciones y sus objetivos reales, de tal manera que la gente no lo puede identificar. Yo creo que ya el arte de la guerra cambió para siempre en este mundo globalizado, y la guerra se globalizó. Ahí hablamos de una guerra de cuarta generación, o guerra asimétrica, y todos la estamos aplicando. Y es que la CIA hace un año decide crear un nuevo departamento. La CIA tiene 5 grandes departamentos o divisiones. Entonces crearon una sexta división, eso fue anunciado públicamente, una sexta división para Venezuela y Cuba. Haber creado esa división y incluido a Venezuela revela la importancia que para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos es Venezuela. Los anillos que se han venido construyendo alrededor de Venezuela son bien importantes. Se han venido fortaleciendo estrategias militares, psicológicas contra Venezuela. Estrategias militares que tienen que ver con el traslado de grandes
dispositivos militares hacia Colombia, la cuarta flota, pero su movilización es un dispositivo psicológico y entonces eso se va como anudando y anillando para ir fortaleciendo una estrategia de desestabilización interna que se combina con otras estrategias que están ocurriendo, el desabastecimiento, las movilizaciones, el tema de la inseguridad. Entonces todas esas estrategias que aparecen como aparentemente descoordinadas son estrategias que se han venido fortaleciendo contra Venezuela en los últimos, digamos, en los últimos 2 años. Uno venía como observando algunos cambios en las estrategias de la oposición respecto al gobierno bolivariano. Comienzan a aparecer ya no frentes, es decir, ya no se opone solo a la figura del presidente Chávez, sino comienzan a aparecer varios frentes. Comienzan a aparecer nuevas subjetividades y nuevas formas de construcción de lo político. Y digamos que el punto de inflexión central sería el referéndum de la reforma constitucional. El fin era oponerse a la reforma, cada quien lo hacía desde distintos espacios, no lo hacía desde un espacio único. Este cambio de estrategia implicó para los partidos políticos también la incorporación de, digamos, de nuevos contenidos dentro de su estrategia política. El caso del referéndum específicamente, yo no lo llamaría como una derrota. Fue una derrota política propiamente dicha, pero hay otros elementos allí. Allí, lógicamente, que los medios de comunicación, gota a gota, desvirtuando lo discutido en la reforma, y quizás algunos elementos también que se colocaron, que fueron recogidos, permitió a gente de la oposición manipular la verdad, creando cierta preocupación, inclusive dentro de la fila de gente que apoya al actual gobierno, que dejó de votar. Bueno, en esa elección del 2D, la votación de la oposición fue similar a la del año anterior. Lo que cambió fue la votación del chavismo, que se abstuvo. La abstención venció propiamente el referéndum. Cuando uno no está preparado, porque subestima al enemigo o cree que no va a ser dañina cualquier acción que se pueda presentar, es porque tú estás subestimando lo que se llama las asimetrías entre uno y otro oponente. La opción del no, 4.522.332, con un 51.05%. Después de esto, vemos a líderes de la oposición que se habían manifestado antes no querer participar en elecciones, como el caso a la diputación de la Asamblea Nacional, dejando un espacio libre a los líderes del gobierno, y ahora vemos cómo caras nuevas, algunas, ¿no? Todavía hay algunas caras un poco añejas que se mantienen, pero sí, la gran masa de los... Hay nuevos líderes que están subiendo a los cerros, que visitan casa a casa, que hablan de la delincuencia, de la inseguridad, que van directamente hacia donde faltan algunos servicios básicos fundamentales, y en función de esto lo están explotando. Casi un viacrucis se ha convertido en realizar compras de alimentos en Valencia. Café, azúcar, huevos, aceite, arroz, algunos de los productos que no se consiguen. En los anaqueles aún no se ven ni la leche, ni el arroz, ni el azúcar. Si hay 9 temas generadores que son trabajados permanentemente dentro de una matriz en función de los objetivos antes nombrados. Eso puede estar vinculado a la inseguridad personal, al problema del desabastecimiento, al problema del desempleo o inflación, al problema de la corrupción, al problema de la burocracia, a los vínculos con la FARC. Un ex guerrillero de las FARC le contó a la noche de RCN que durante los 2 últimos años entraron entre 3.000 y 5.000 fusiles AK-47 de Venezuela. Entonces, ahí encontraron lo que ha sido, digamos, un indicio político permanente, que es la alianza del gobierno de Chávez con la guerrilla colombiana, que es una guerrilla que no es una guerrilla puramente política, y hay una cosa de narcotráfico y de secuestro y de todo tipo de criminalidad muy, muy fuerte. Es una realidad que somos un centro de producción, porque ya se está produciendo droga en Venezuela, que aquí tenemos un problema de mercadeo, de comercialización, de legitimación de capitales. Entonces uno puede ver
la reiteración o sobresaturación mediática de algunos temas, el tema de la propiedad, el tema del desabastecimiento, como una estrategia de un comando único, pero que no funciona como comando único, funciona como que si estuviese ocurriendo algo espontáneamente dentro de la sociedad. Pero no son fenómenos desconectados, porque son, eso forma parte de estrategias que se han venido utilizando en distintos lugares para desestabilizar gobiernos, ya sea en Ucrania, ya sea en Chile, ya sea en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, y en este caso en Venezuela. Vamos a los barrios de Caracas, a los barrios de Venezuela, no hay cloaca, no hay luz, no hay módulos de atención de salud que realmente le den una atención en beneficio al pueblo venezolano, no hay seguridad, no existe una verdadera ambiente de prosperidad y de oportunidades para el pueblo venezolano, y esos son los temas que nosotros tenemos que poner como primera línea. El pueblo de Venezuela está en una delicada situación. Estaba bajo los dictados de un gobierno ilegal, de un gobierno que ha perdido su legitimidad. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Salir a las calles, estudiar los mecanismos que la Constitución Nacional establece, como la desobediencia civil, para enfrentar el poder. Lo único que queda afuera es el poder mediático, y por eso es que el gobierno invierte tanto en tratar de desprestigiar a los medios de comunicación, porque es el único poder de participación que le quedó fuera del secuestro. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación, televisivos, de prensa y radiales? Las grandes corporaciones. Nosotros, nuestros pueblos, generalmente han sido prisioneros de esa realidad virtual que nos han ofrecido durante años esas corporaciones. ¿Cuáles son las páginas que cita por lo menos un canal como Globovisión? Es la relación entre Globovisión, El Nacional, Noticiero Digital, es una relación allí de sobresaturación, de reiteración de los contenidos. Una lectura de la operación psicológica puede estar dirigida a motivar el hecho electoral, a generar una intención de voto. ¿Sabe usted cómo votar en las elecciones regionales y municipales del próximo 23 de noviembre? ¿Sabe qué debe hacer? El proceso es complicado y usted, el elector, debe estar muy atento o preste atención. Otra puede ser de la deslegitimación del proceso con una carga ideológica más de largo aliento. Otra puede ser la desestabilización más coyuntural, incluso con la tesis del golpe suave o por una irrupción de violencia armada, estilo magnicidio, golpe de Estado. O sea, no está descartado eso porque hay una combinación. ¿Qué están buscando? Que la gente encienda esta ciudad en llamas. ¿Qué están buscando? La violencia están buscando. Si no agarran y dejan a los venezolanos que nos expresemos libremente en las urnas, si no nos dejan que manifestemos nuestra enorme disconformidad con este gobierno a través de los canales regulares, entonces estarán buscando que nos incendiemos esta ciudad. ¿Qué le pasa al gobierno nacional? ¿Es que no se da cuenta? ¿Es que no se da cuenta que el pueblo de Venezuela ya decidió? ¿Es que el gobierno de Venezuela no se da cuenta que el pueblo de Venezuela ya no lo quiere? Los medios de comunicación pueden tumbar un gobierno, pueden quebrar una voluntad para luchar. O sea, todos esos principios de la guerra los pueden hacer los medios de comunicación. Pueden confundir a un pueblo, pueden destruir la moral de un pueblo. Frankly, Mr. Ambassador, we are also requesting that your team of advisors include a senior officer who is thoroughly experienced in psychological operations. Very well, sir. I think we can provide you with an expert on the subject. In the area of psychological operations, PSYOP, Colonel Hamilton qualifies as a veteran with considerable field experience. Above all, he is concerned with its people, their way of life, their religion, their culture, their sense of national identity, or lack of it. He must know the people of Hostland, for their minds will be his primary objective. All functional groups must be checked, and their reaction to the military establishment determined. Teachers, writers, and publishers,
and religious leaders. And then the big group in the middle, the uncommitted civilians. A successful PSYOP program will make them perceive things from the desired viewpoint. El año 2005 específicamente, la vocera de Washington, del gobierno de Bush, Condoleezza Rice, manifestó a partir de enero del 2005 que Venezuela era, se constituía, el gobierno de Venezuela se constituía en una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Hay una diplomacia militar de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, a su patio trasero. Han tratado de utilizar la reactivación de la Cuarta Flota, estas maniobras militares, tú hablabas del Joint Lion y del Partnership of the Americas dos veces en cuatro años, cuando nunca lo habían hecho, portaaviones nucleares, submarinos nucleares. ¿Para qué? Para, bueno, decir aquí estamos nosotros somos los dueños del patio y ustedes son nuestros súbditos. Con esa triangulación que viene haciendo el gobierno de Estados Unidos, con la base de Estigavirria, que allá en Paraguay a partir del año 2005 precisamente, con la base de Manta, una vez que desactivan el comando de allá de Panamá, pero igualmente las bases, las tres bases que están insertadas en Colombia con el Plan Colombia, la base de Atos en Curazao, la Reina Beatriz en Aruba, lógicamente que esta triangulación no afecta. Nosotros creemos que es una amenaza para Venezuela, es una amenaza para la región. Hay todo un grupo de aguas allí, supuestamente para mantener el control, sirve para hacer guerra electrónica, quiere decir desarticular medios electrónicos, internet, la telefonía móvil, oírla, interrumpirla, conocer todo el sistema de radionavegación, tanto aérea como marítima. Nos tienen rodeados ahí desde ese punto de vista y uno no sabe para qué es eso. El 11 de abril se vio eso, el mismo presidente Chávez lo confesó luego. Toda el área de Miraflores, toda el área central no podía comunicarse con nadie y nadie sabía por qué. Guerra electrónica. Ya prácticamente tienen rodeada toda Sudamérica y especialmente Venezuela con toda esa base militar, peleando supuestamente contra el narcotráfico y contra no sé qué cosa. Y ahora también lo utilizan para con la guerrilla y ahora han aumentado enormemente, han desbalanceado enormemente todo lo que es el poder militar en la región. El día sábado 17. Exactamente a las 8 y 40 minutos de la noche, nuestro sistema de defensa aérea visualizó, captó, sobrevolando el espacio aéreo perteneciente específicamente a la Orchila, un avión militar de la Armada Norteamericana. Por su parte, el general Alberto Müller Rojas sostiene que aviones estadounidenses violan el espacio aéreo venezolano desde hace dos semanas para tomar coordenadas estratégicas en nuestra frontera. Colombia emplea el 6.5% de su Producto Interno Bruto en el área militar. Tiene bajo armas más de 430 mil hombres, el ejército más grande, uno de los ejércitos más grandes de todo el hemisferio. Inclusive ha habido ya una especie de lobby en la OTAN para incluir a Colombia inclusive en la OTAN, y eso sigue el esfuerzo. Por otro lado, ahí tenemos un incremento con apoyo del Congreso de Estados Unidos para mayores presupuestos al personal que está insertado allí en el Plan Colombia, y el incremento inclusive de personal militar de Colombia haciendo cursos, capacitándose,
en Estados Unidos. En el momento hay 1.300 hombres operando y tenemos alrededor de 500 en puesto de mando atrasado. Ese es un problema, actual presencia de estos grupos tales como que se mueven en la frontera venezolana, en la frontera con los llanos de Apure, en la frontera del Táchira y en la frontera del Zulia, sino que el ministro de Interior y Justicia, el Rodríguez Chacín, en una visita que, o una entrevista que se le hicimos aquí, pero él nos dijo un poco off the record que era muy numeroso el grupo de paramilitares que hay en Venezuela, pero no organizados, o aparentemente no organizados, sino que son gente que estuvo activo en las organizaciones paramilitares de Colombia y que hoy en día están en Venezuela, no, ya no en la frontera, sino en las ciudades, en Caracas y otras ciudades, y que eventualmente pudieran convertirse en una fuerza organizada, ¿no? Pero esa presencia es tan preocupante por su aparente dispersión que la presencia en la frontera, que es más localizable, ¿no? El plan Balboa era un plan netamente militar, de invasión a Venezuela, dividir a Venezuela en dos, posteriormente a eso, colocar a Venezuela, a toda la zona occidental, el Zulia, todo donde están las grandes reservas petroleras venezolanas, hacer un país nuevo, aliado de Estados Unidos y al lado de Colombia, imagínense, al lado de Colombia, del lado colombiano, y sería un aliado de Colombia, por supuesto. Y luego, supuestamente, el sector oriental del país, el más pobre, bueno, hacer una mini Venezuela, ¿no? Allí, ¿no? En ese plan, que era evidente la participación de la OTAN y de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, por la cantidad de información minuciosa que tenían sobre Venezuela. En ese plan aparecen todos los puntos vulnerables de todos los aeropuertos militares o no militares para ser atacados en el desarrollo del plan Balboa, ¿no? Y eso no fue nada inocente ni nada ingenuo, ni fue un ejercicio militar más como lo hacen ellos frecuentemente, sino un juego de guerra en función de un objetivo muy concreto de ir preparando de alguna manera condiciones para, bueno, en alguna oportunidad, pues, ejecutarlo, ¿no? Ellos están probando, yo creo que ellos están haciendo su juego de guerra, están viendo cuáles son nuestros puntos vulnerables, están viendo de qué somos capaces. Venezuela es un conjunto de personas disociadas, o digamos así, envenenada con odio, con rabia, con frustraciones, con desesperanza contra el presidente de la República, donde está focalizado todo el mal de la República. Entonces, sacarlo del juego, pues ya está una tarea que alguien lo puede ver como salvacionista. Yo no creo en absoluto lo que dice el presidente de la República por televisión. Esas cosas, esas amenazas son para mantener caliente a un pueblo, a un grupo de adeptos. Bueno, pero ¿qué harías tú con Chávez? O sea, si McCain te pide un consejo. Pienso que Hugo Chávez es una amenaza para la estabilidad de la región. Mira, yo es que creo que dar un golpe de Estado, ganarlo, tener preso al dictador, como ocurrió, y no liquidarlo, ni mandarlo al exilio, yo no he visto cosa igual, yo no he visto un ejército así. Tú sigues la trayectoria de Benito Mussolini y la trayectoria de Chávez y es igualita. Por eso yo digo con preocupación que Hugo va a terminar como Mussolini, colgado con la cabeza para abajo. You know, I don't know about this doctrine of assassination, but if he thinks we're trying to assassinate him, I think that we really ought to go ahead and do it. It's a whole lot cheaper than starting a war. Ahí no hay lugar a duda, eso no tiene otra salida. La desaparición física. Definitivamente. ¿Eso cómo ocurrió? Eso ocurre con unos señores que tienen unas armas largas con una mirilla telescópica que no falla.
todas esas cosas conducen a que cualquiera que le meta un tiro a Chávez es un héroe. Pero un golpe de Estado, que al fin y al cabo eso se arregla en dos habitaciones, sí. ¡Pum! ¡Pam! ¡Se mato! ¡Me matas! Sin embargo, el presidente venezolano afirma que el avión humanitario que se ha precipitado en la espesa selva del Tolo era en realidad la tapadera de un grupo de asalto financiado por el gobierno de Estados Unidos para atentar contra él. Fuentes de la Casa Blanca califican esta acusación de ridícula, ya que en el avión viajaban... Vaya, otra vez los venezolanos pintándonos como explotadores imperialistas. Bueno, orquestamos un golpe de Estado fallido en 2002 cuando intentaron nacionalizar su industria petrolífera. Pero mientras estudiaba los documentos de Venezuela encontré esto. No está clasificado como confidencial. Estratagemas continentales. Es un grupo de expertos con sede en Falls Church. La CIA le encomendó un estudio hace 8 meses. Posibles escenarios tras el asesinato del presidente de Venezuela. Por lo visto, nuestro gobierno se ha planteado seriamente atentar contra él. Desde que este señor llegó a la presidencia, han habido 36 amenazas de muerte y magnicidio. Y nunca aparecen ni los sospechosos, ni aparecen las armas, ni aparece la red en la cual, porque tú para atentar contra un presidente debes tener una red importante. Ya son 2 los armamentos de guerra incautados en menos de 48 horas y que según las declaraciones del ministro Tarek El Aissami estarían vinculados directamente a los planes de magnicidio. A propósito de la investigación sobre magnicidio, para mí el magnicidio es el resultado, es consecuencia, es puede ser una acción o puede ser un evento, pero que requiere una preparación política y psicológica y cultural. Ya eso para mí lo han logrado. Eso que uno dice, van a salir unos militares un día con unos tanques y van a bombardear a Miraflores y entonces matan a Chávez o a quien sea o lo llevan preso y toman el poder, eso, probabilidad cero. Ese esfuerzo unirá hacia el Palacio de Miraflores. Una posible operación llegando él también de viaje. Una de las acciones pudiera ser volarlo, capturarlo con aviones en el aire. ¿Cómo se va a solucionar esto? Es una gran incógnita. Estoy seguro que no va a ser con un golpe tradicional de los años 60. Pero la probabilidad que se resuelva con unas elecciones limpias, también lo veo muy difícil. Entre esos dos extremos hay muchos escenarios. Chavez's policies and how he's dealing with his people. I think he is consolidating power. I think he has strong despotic tendencies. I think that he's been using oil revenue to stir up trouble against the United States. So he is not a leader that I admire. But we can't, our Latin American policy cannot just be, I oppose Castro and I oppose Chavez and that's the end of it. Because we've been neglecting de abril, la reacción, que es lo que ellos no entienden todavía, cómo se movilizan sin medios de comunicación y sin sistemas formales más de 5 millones de personas para sin echar un solo tiro restituyan a un presidente en menos de 48 horas. Por eso que hablamos que nosotros somos asimétricos. Nosotros, nuestra fortaleza está en la gente, porque esto es un movimiento que es de conciencia nacional.
Así como se dice por allí que la política es tan importante que no se le puede dejar solo en manos de los políticos, también la defensa del país es tan importante que no se puede dejar tampoco solo en manos de los militares. Hay que fortalecer el poder popular, los comandos comunales, hay que fortalecerlos. Hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares junto a la fuerza del gobierno de ustedes, el gobierno popular. Well, good morning, Mr. Saab. Why do you think that a government like that one of Salvador Allende in Chile in 1973 was defeated so easily by a military coup? To my knowledge, there were no preparations for anti-coup resistance. Bueno, el concepto de guerra simétrica es milenario. David y Goliat, el gigante y el pequeño David con una onda derrotó al hombre fuerte, a la amenaza fuerte, pues. El mensaje que ese hecho bíblico relata es que no hay enemigo pequeño. La guerra simétrica no tiene límites, es lo que dure. Puede ser que llaman la guerra larga, la guerra que no tiene fin, porque es uno solo sigue siendo un combatiente peligroso. El que tiene el poder, tiene la fuerza, tiene la capacidad y la determinación para aniquilar militarmente un enemigo. El que tiene el menor poder tiene que defenderse y buscar artimañas y artificios, bélicos o no, para poder infligir daños, si no el daño físico y el daño militar importante, por lo menos desmoralizar a las tropas, producir un efecto de desgano en el combatiente. Creo pánico, creo zozobra, disminuyo su capacidad combativa. Los americanos no han dominado, tanto en la planificación como en el equipamiento y la actividad táctica, para luchar contra los grupos guerrilleros o rebeldes que hay en el Medio Oriente y en esa zona. Afganistán, Irak, Irán, el Líbano, etcétera, etcétera. No han desarrollado la capacidad para destruirlo. Estos factores utilizan esas limitaciones para desarrollar tácticas que para ellos son efectivas. Desde el año 92, que invadieron por primera vez Irak, y siguen, casi 18 años y siguen combatiendo. Ya no está Saddam Hussein, pero sigue el combate. La defensa de un país está más allá de la tecnología militar. Y hemos visto cómo efectivamente en Vietnam se derrotó la tecnología militar de Estados Unidos. La tecnología de la guerra para ellos es primaria. Contra eso hay también hay armas muy efectivas, como es la guerra de todo el pueblo, que es cuando los pueblos se organizan junto a su fuerza armada para, en grupos de choque, permitir que una fuerza letal pudiera ser derrotada, en evitar que consoliden el objetivo. Esas guerras napoleónicas de rápida y letal destrucción ya no existen, ya no van a poder darse, porque cuando se vaya a consolidar el objetivo se van a conseguir sorpresas como las que se están consiguiendo en Irak.
aquí se neutraliza, se paraliza la doctrina de Washington, la doctrina militar de Washington. Y nosotros tomamos una iniciativa, que es la iniciativa hacia la defensa integral. Es una nueva doctrina de acuerdo a nuestra geografía, a nuestra geopolítica, digamos así, la creación o la reestructuración de una fuerza armada distinta a la estática que tenemos para dar esa respuesta, donde podemos estar en un momento determinado en todas partes. Nosotros ya hemos aprendido mucha creatividad de Cuba, de Vietnam. Estamos aprendiendo muchísimo y se lo estamos enseñando a nuestras Fuerzas Armadas, pero especialmente al pueblo que se ha volcado sobre las Fuerzas Armadas a buscar la oportunidad de conocer lo que llamamos nosotros ahora la reserva. Los hombres y mujeres de este país que no teniendo experiencia militar, ahora van a los cuarteles a tener conocimiento militar y a buscar cuál sería su área de responsabilidad en caso de una invasión. Es la participación, es lo que se llama también la guerra de resistencia, que es la participación de todo el pueblo, pero con ideología. Falta mucho todavía, por supuesto, pero estamos avanzando. Lo único es que ya no nos van a tomar por sorpresa. Seríamos bien tontos. No hubiésemos tenido ninguna lección aprendida. Y estas redes sociales que se están creando son sumamente necesarias. Yo creo que es la condición sine qua non para garantizar el desarrollo integral del país y la defensa integral del país. Estamos buscando y fortaleciendo nuestros nexos con el sur, con Brasil, con Argentina, con Ecuador, con todo el sur, con el Caribe. Pero también estamos buscando aliados y hemos conseguido aliados estratégicos en el exterior, Rusia y China. Se visualiza en el horizonte de América, se visualiza la unión de los pueblos, la nación latinoamericana, una sola nación. No son los ejércitos de estos países los que piensan ahora en función de defenderse de los propios países vecinos, como nos manipulaban anteriormente, que nos ponían a guerrear por problemas fronterizos. Hay elementos mucho más profundos de conciencia y ideología que nos unen y que ya evitan que nos manipulen como nos manipulaban anteriormente. Y si no hubiese habido pueblo el 13 de abril, las Fuerzas Armadas no hubiesen reaccionado. Y si las Fuerzas Armadas solas hubiesen reaccionado, el pueblo se lo hubiese echado encima. O sea, no puede haber el uno sin el otro. El 12 fue shock para la sociedad, pero el 13... los barrios bajaron, los cerros bajaron, el pueblo reaccionó y retomó el poder. El pueblo, conjuntamente con la Fuerza Armada. Ellos tampoco pensaron en la Fuerza Armada, el pueblo de la Fuerza Armada. Ellos pensaron en los generales y los almirantes. Entonces, pero esa gente reaccionó el 13 y recuperaron el poder. El 13 había mucha gente en distintos lugares que no sabían qué estaba ocurriendo. Entonces, las respuestas de inteligencia social que se comenzaron a dar, o sea, los motorizados se convirtieron en una red de comunicación. Radio Bemba, es decir, la palabra se convirtió en una red de comunicación. Internet fue una, los teléfonos celulares fueron otro. Es decir, hubo una multiplicidad de formas de comunicación que se fomentaron entre el 11 y el 13 de abril. Eso se convirtió en el elemento central de respuesta a lo que fue el 11 de abril.
fue una guerra de redes, donde de las diferentes partes del país, inclusive de las regiones más recónditas del país, ahí surgió la gente, se organizó y fue a los cuarteles a exigir que la Fuerza Armada apoyara a la propia población. Eso sucedió. Y de esto tomó conciencia Washington. Es decir, fueron vencidos. Pero quien ganó allí, digamos, quien salió victorioso, fue la conciencia o el pueblo a través de su toma de conciencia. Fue un despertar. Y cuando un pueblo despierta, mira, ya no se va a dormir. De nuevo abrirán la grande alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.